Enoch, le puse así a mi título, un hombre de fe que caminó con Dios. Enoch, un hombre de fe que caminó con Dios. Y solamente tres veces en la Escritura se menciona. Se menciona en Génesis 5, del 21 al 24. Se menciona en Hebreos 11:5 y en Judas 14 y 15. Y eso es todo lo que se menciona de Enoch en la palabra de Dios. Pero vamos a desgajar y vamos a desarrollar en esta tarde quién es Enoch y por qué dice la Escritura que caminó con Dios. Es algo que me llamó mucho la atención a mí. Es algo que Dios me ha estado hablando en estos últimos días que he estado de descanso, ¿verdad? Delante de ustedes. Pero Dios nos habla constantemente. Dios nos revela en su palabra a nuestra vida cosas interesantes para nosotros. Y bueno, yo quiero compartir con ustedes estas cosas importantes que Dios ha hablado a mi vida. Enoch, un hombre de fe que caminó con Dios. Y vamos a ver Génesis 5:22 rápidamente, 5:22. Para entender un poquito, vamos a ver de dónde viene Enoch. Sí, desde el 18, por favor, dice: vivió Jared 172 años y engendró a Enoch. Y vivió Jared, después que engendró a Enoch, 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 972 años y murió. Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. De hecho, Matusalén es más famoso que Enoch, ¿verdad? ¿Y por qué es más famoso Matusalén? Porque es el hombre que vivió más, ¿verdad? Y siempre nos... Matusalén, ¿verdad? El que vivió tantos años. Ahí lo dice la Escritura. Pero hay algo importante. Dice en una versión, en la versión Dios habla hoy, el versículo 5:22 dice, no lo lean, yo lo tengo, dice, Enoch vivió de acuerdo con la voluntad de Dios. Después de que Matusalén nació, Enoch vivió 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Como Enoch vivió de acuerdo con la voluntad de Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Cuántos quieren que Dios se los lleve así? ¡Qué padre!, ¿no? En la Biblia, el lenguaje actual dice, Enoc vivió 300 años más. Como obedecía a Dios en todo, ya no volvió a saberse de él, porque Dios se lo llevó. Así que Enoch vivió 365 años. 365 años. Y quiero que vayamos a la otra escritura, porque va a ser nuestra base de esta enseñanza. Hebreos 11:5. Rápidamente, les dije que tres escrituras se mencionaban en la Biblia, y esta es la segunda. Dice de la siguiente manera: por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios.
Y continuamos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y la otra cita es en Judas, ahí antes de Apocalipsis está Judas, por si lo quiere buscar. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y como dato, Enoc fue el primer profeta cuyo mensaje aparece escrito en la Biblia. Profetizó Enoc. Y bueno, el encabezado que me interesa es que Enoc caminó con Dios. Enoc caminó con Dios por 300 años. Caminó con Dios por 300 años. Ahora, ¿qué significa que Enoc caminó con Dios? Eso es lo importante. ¿Qué significa que Enoc caminó con Dios por 300 años? Bueno, número uno, Enoc se deleitaba en la compañía de Dios. Enoc se deleitaba en la compañía con Dios. Caminar al lado con una persona que nos desagrada es algo que podemos soportar por un tiempo. Es difícil permanecer con alguien que te hace sentir incómodo, una persona a la que no aprecias o cuyo carácter repeles y te resulta desagradable. Bueno, no fue que Dios caminó con Enoc, sino que Enoc caminó con Dios. Eso es lo interesante de este asunto. Que Enoc caminó con Dios. Y vamos por favor al Salmo 65. Bienaventurado al que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Amén. Entonces parece que es Dios quien escoge primero, porque 1 Juan 4:19 dice que Él nos amó primero a nosotros para que nosotros pudiéramos amar a Dios, ¿verdad que sí? Pero en esta ocasión, al Espíritu Santo de Dios le plació poner que no caminó con Dios. No así Dios caminó con Enoc, sino que Enoc caminó con Dios. Y eso es lo importante, eso es lo trascendental de esta escritura. Entonces, amados, es evidente que Enoc se deleitaba en Dios por 300 años. Enoc se deleitaba con Dios por 300 años. ¿Cuántos años tienes de caminar con Dios? ¿Ha sido tu caminar un deleite? ¿Ha sido tu caminar un gozo, una alegría al caminar con Dios? Enoc estaba apegado a Dios fielmente. Mantuvo este acuerdo con Dios por 300 años. Qué impresionante, qué extraordinario. Mantuvo esa relación de amistad con Dios. Hay algo muy importante. En esos 300 años, mis queridos hermanos, Enoc no se sintió aburrido. No se sintió fatigoso. No se sintió aburrido de estar con Dios.
¿Cuántos son nuevas criaturas? Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Quizás en otro tiempo tu vida era aburrida, fastidiosa, o quizás me estoy equivocando, a lo mejor eras más alegre, pero estábamos perdidos, estábamos sin Dios. Pero ahora que hemos conocido a Dios, o más bien, como dice la Escritura, Dios nos conoce a nosotros, y ahora estamos en Él, nuestra vida, deberá de ser un deleite al estar con Dios. Una vida de gozo, una vida de alegría, una vida de júbilo, ¿verdad? Salmo 16:11, ahí atrasito, por favor. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia, ¿qué? Hay plenitud de gozo. Entonces, toda aquella persona que camina con Dios tiene una plenitud de gozo por caminar con Dios, por estar con Dios. Así como Enoch, por 300 años que se deleitaba en la presencia de Dios, él no conocía los salmos. No los conocía todavía aún. Y ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de este hecho. Salmo 36:7, por favor. Salmo 36:7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Escuche bien, note algo importante de lo que dice el salmista. Un torrente, no es un chorrito, es un torrente de delicias para nosotros. Es como cuando tú vas a un lugar paradisiaco y está la cascada, ¿verdad? Y esa cascada te cae, es un torrente de delicia, es un torrente de gozo y alegría cuando nos encontramos con Dios, cuando nos encontramos en la presencia de Dios, cuando venimos a este lugar y adoramos a Dios y alabamos a Dios, cuando te puedes encontrar ahí en tu baño, ¿verdad?, que estás cantando, viene un torrente de gozo y de alegría. Cuando estás en tu casa, cuando estás en tu cuarto cerrada la puerta, cuando estás orando a tu Padre, viene la bendición, viene el torrente de gozo, viene el torrente de alegría a tu vida. No es apenas un chorrito, amados, es un torrente de la grosura de su casa. Amén. Como segundo punto, Enoch, aquel que caminó con Dios, Enoch había determinado transitar por el camino que había trazado. Enoch determinó transitar por el camino que Dios le había trazado. Ahora, amados hermanos, es imposible caminar con alguien por mucho tiempo a menos que nos pongamos de acuerdo cuál es el camino por donde vamos a andar y cuál es la meta a donde queremos llegar. Amós 3:3, no lo busque, dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Obvio no. Y esto nos ha pasado con algunas personas. Quizás te ha pasado, ¿verdad? Que no te encuentras cómodo porque no tenemos los mismos intereses, porque no nos ponemos de acuerdo. Ahora, estamos hablando de que cuando nosotros hemos recibido la revelación del Cristo, la revelación del Mesías, del ungido de Dios,
y que podemos encontrarnos en las naciones, y que podemos encontrarnos en algún lugar, y donde todos declaramos: Jesús es el Cristo, es el verdadero Rey, sacerdote y profeta. Y cuando llegamos a las naciones, ustedes no saben, ¿verdad?, todavía, pero van a saber este fin de año, cómo los extranjeros vienen, nos abrazamos con todo. Hay dificultades, hay aflicciones, pero ya no hay problema, porque el problema ya fue consumado en la cruz del Calvario. Y entonces podemos caminar juntos, y a pesar de las distancias, y a pesar de las fronteras, a pesar de que allá en Europa se está predicando el Evangelio, y que a veces hay mensajes, aquí estamos ahorita en el Caribe, aquí estamos ahorita en Italia, aquí estamos ahorita en Chile haciendo el movimiento, aquí estamos ahorita en Japón, ¿verdad? El Evangelio se está expandiendo de una manera tremenda, y estamos caminando juntos, y es un deleite caminar con alguien que te pones de acuerdo. Amén. No solo se deleitaba en Dios, sino había tomado la firme resolución de andar en sus caminos. Enoch no solo se deleitaba en Dios, si no había tomado la firme resolución de andar en sus caminos. En sus caminos, no en su camino. Ahora, Enoch tenía poca revelación. No tenía mucha luz, como ahora nosotros tenemos. Isaías dice: Él mirará al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. Al corazón contrito y humillado tú no despreciarás, oh Dios. Dios no va a despreciar un corazón contrito, un corazón que se humilla delante de su presencia, un corazón que le ama, un corazón que no es altivo. Bueno, el corazón altivo lo ve de lejos, ¿verdad? Dios ve al corazón contrito, no al que pretende en su soberbia determinar cómo son las cosas. Que hay muchos, ¿verdad?, que pretenden cómo son las cosas. No aquel que dice en su corazón: bueno, eso es lo que dicen los pastores, que nos ha tocado escuchar, ¿verdad?, de personas. Si lo que decimos aquí en este púlpito no está en la Biblia, tú tienes todo el derecho a decir eso. Pero si nosotros probamos lo que decimos que está en la Biblia, nosotros no tenemos otra opción. Es como Él dice, o es como Él dice. No es como yo digo, ni como fulanito o peranganito dice. Es como la Biblia dice, es como Dios dice. Enoch entendió eso y determinó caminar en sus caminos, en los caminos de Dios, no en sus propios caminos. No te fíes de tus propios caminos, no te fíes de tu propia fuerza, no te fíes de tu propia sabiduría. Fíate de Jehová, fíate de Él, porque muchas de las veces caemos en que sabemos muchas cosas, en que ya lo sabemos todo. Bueno, Pablo dice resueltamente: el que se cree saber algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y el diablo puede engañarnos. Y el diablo puede decirte: ah, mira, tú eres el chiquiti, wow, ¿verdad? Tú ya sabes demasiado. ¿Por qué vas a obedecer a tu pastor? Tú ya sabes mucho. Tú ya deberías de ser pastor. Ya deberías de ser evangelista y viajar por todo el mundo, ¿verdad? Cuando ni siquiera puedes someterte a la autoridad. Cuando ni siquiera puedes acatar un consejo de parte de Dios a través de los labios del sacerdote, a través de los labios de tu pastor. Creemos que ya lo sabemos todo. Tengamos cuidado, hermanos. Mucho cuidado, como decía aquella poetisa: cuidadito,
cuidadito. Me falta voz. Cristo dijo a sus discípulos en Juan 14:23, el que me ama mi palabra guardará. El que me ama mi palabra guardará. En Juan 15:4 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Enoc era un amigo de Dios, porque él hacía lo que Dios le decía que hiciera. Porque no caminaba con Dios. Porque no era un hombre que estaba apegado a Dios. Porque no estaba construyendo una amistad tremenda con Dios. Él estaba resuelto a obedecer a Dios sí o sí. No tenía doble pensamiento, tenía un pensamiento: obedecer a Dios, obedecer su palabra, obedecer sus mandatos, obedecerle a Él. Es la obediencia que Dios ve en nosotros. Amén. Número 3, cuando dice la Biblia que no caminó con Dios, quiere decir también que no se mantuvo toda su vida haciendo todo aquello que le acercaba a Dios y evitando todo aquello que lo alejara de Él por 300 años. Si nosotros vamos a caminar por un largo trecho con una persona, será tedioso, perdón, o cansado si la persona no tiene los mismos intereses que nosotros tenemos. Será cansado, será tedioso. Si tú invitas a alguien a la playa y esa persona no quiere ir a la playa, y si tú lo llevas a fuerzas, va a ser pesado, siempre se va a estar quejando. Ay, hace mucho sol. Ay, el mar está muy lleno. Ay, no me gustan los cocos. No me gustan los camarones. Y eso es pesado, es tedioso, es fastidioso. No la lleves. No podemos, ¿verdad? No la lleves. Déjame disfrutar. Vete allá, allá, lejos, lejos. Vete al Polo Norte si quieres, ¿verdad? Pero entonces, para caminar con deleite por mucho tiempo con una persona, tenemos que tener intereses comunes y afines. Y por eso estamos aquí, porque creemos que Jesús es el Cristo, porque nuestro interés es conocerle para darle a conocer, porque nuestro interés es hacer la evangelización mundial. Porque nuestra pasión es predicar del Evangelio. Pablo decía que Cristo no lo mandó a bautizar, sino a predicar. Porque estaban peleando. Y nosotros, Dios nos ha reconciliado con el Padre a través de Jesús el Cristo, para una sola cosa: para reconciliar al mundo con Dios y para advertirles que Él viene pronto en su segunda venida con poder y gran gloria. Él no caminó con Dios por 300 años. Y en todo ese tiempo, déjenme decirle una cosa, Enoch seguramente tuvo que luchar con la tentación de buscar su deleite en muchas otras cosas. Seguramente tuvo que luchar persiguiendo intereses que eran contrarios a los de Dios, pero él se mantuvo en pie de guerra contra todas esas cosas, porque él sabía que no había nada en el mundo, escúcheme bien, él sabía que no había nada en el mundo que fuera tan placentero, que fuera tan extraordinario, que fuera tan grandioso, que fuera tan maravilloso como para echar por la borda la relación que él tenía con Dios. Amados, es que no hay nada más grande, no hay nada más maravilloso, no hay nada más placentero que caminar con Dios. Y Enoch por 300 años caminó con Dios. ¿Cuántos años tienes tú de caminar con Dios? Alguien dijo,
Todo pecado es el fruto de estar cansado de Dios. Cada vez que pecamos, estamos tomando un camino que nos aleja de Dios, y eso es solo posible si nos estamos cansando de Él. El salmista dijo: de día y de noche, Él es mi meditación. De día y de noche, Él es mi meditación. El salmista dijo: oh Dios, cuánto amo yo tu ley. ¿Podemos decir eso nosotros? ¿Podemos tener esa experiencia con Dios y poder deleitarnos y poder abrazarle y poder decirle todo lo que Él es para nosotros? ¿Estás enamorado de Dios? ¿O estás hoy con el día del amor y de la amistad, verdad? Todos están muy enamorados. Se les prende, se les activa ese chip, ¿verdad? Del amor, ¿verdad? Porque es 14 de febrero, día del amor. Tú debes de estar, y yo debo de estar, completamente enamorados de nuestro Dios constantemente. Enoch, tal parece que nunca se cansó de Dios. Por 300 años mantuvo el compromiso de cultivar su amistad con Él. ¿Tú cultivas tu amistad con Dios? ¿Lees su palabra? ¿Oras continuamente? ¿Como Daniel lo hacía 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche? ¿Cantas alabanzas? ¿Adoras a Dios? Enoch nunca se cansó. Mantuvo su compromiso de cultivar su amistad con Dios. Ese fue el motor de su existencia, de Enoch. Lo que no hacía cada mañana era cultivar su amistad con Dios. Ese era el combustible de su existencia. Él llenaba su tanque día con día, no se esperaba una semana. La presencia de Dios, el Espíritu Santo en nuestras vidas, la pasión, el compromiso, es el combustible de nuestra vida para hacer la voluntad de Dios. ¿Estás sin combustible? Alguien dijo: lo que hace que la vida valga la pena es contar con un objetivo lo suficientemente grande, algo que nos cautive la emoción y comprometa nuestra lealtad. Lo suficientemente grande, algo que nos cautive la emoción y comprometa nuestra lealtad. Y se me viene al pensamiento, Jesús dijo: id y predicad por todo el mundo. ¿Será pequeño eso? Es algo que me emociona. Es algo que nos debe cautivar, las palabras de nuestro Señor Jesús. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Hasta lo último de la tierra les ordenó a sus discípulos. En Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra, hasta el último rincón. Y es por eso que cada mañana, cada día, necesitamos el combustible, la presencia de Dios en tu vida y en mi vida, para poder proclamar una cosa: que Jesús es el Cristo, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Maestro, que Él es nuestro Consolador, que Él es nuestro refugio, que en Él está la esperanza de la vida eterna. No te fíes de ti, fíate de Jehová. Confía en el Señor, no te apoyes en tus propias fuerzas. No es por nuestras fuerzas, amados hermanos, que vamos a conquistar el mundo. Es por su Espíritu Santo en nosotros. Es por la fuerza de Él en nosotros. Nosotros nos cansamos, somos carne, somos huesos. Estos huesos ya no dan para más después de los 40, ¿verdad? Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas,
correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ah, pero dice otra escritura, los jóvenes flaquean y caen. Esos jóvenes, cómo se quejan de la vida. Hasta me enoja, me molesta. Esos jóvenes flaquean cada segundo, se cansan. Pero los que esperamos en Jehová tendremos fuerzas como de búfalo. Tendremos fuerzas como de búfalo. Arrollaremos a nuestros adversarios. Arrollaremos a nuestros enemigos. Seremos como esos tacleadores, ¿verdad? Del Super Bowl. Que corremos. Que corremos y vamos y ¡buah! ¿Ah? ¡Emocionate! ¡Emocionate por Cristo! ¡Emocionate! Algo que despierta tu emoción. Algo que cautive tu vida. Algo grande, sumamente grande. Tenemos algo grande. Y tenemos una encomienda, amada iglesia. Y la encomienda no es mía, es del Señor Jesús, nuestro Cristo. Vayan y hagan discípulos. Él no se cansaba de predicar el reino de Dios. Él salía constantemente recorriendo las aldeas, una por una, recorriendo las aldeas, esos caminos polvorientos. Y nosotros nos quejamos, ay, no llevo mi carro porque se poncha la llanta. No llevo mi carro porque lo vayan a rasguñar, lo vayan a rayar allá donde vamos. Es peligroso. Claro, sí, tenemos que tener cuidado. Pero si estás pensando de esa manera, amado hermano, pues cómprate una bicicleta, es menos costosa, ¿verdad? O agarra el camión, levántate más temprano y vámonos a evangelizar, ¿verdad? Si no quieres que le pase nada a tus cosas, conocerle a Él para darle a conocer. Evangelismo mundial. Jesús dijo: yo rogaré al Padre que les dé otro consolador para que esté con ustedes para siempre, para siempre. Cuando tú vas a predicar, cuando tú vas a evangelizar, tú no vas solo, va el Espíritu Santo contigo. El Espíritu Santo está tomando tus palabras y el Espíritu Santo está convenciendo a esa persona. Tú no sabes lo que está pasando en la mente y en la cabecita de esa persona o en el corazón de esa persona, pero el Espíritu Santo está haciendo su labor. Y espero que tú hagas tu labor. Y tu labor y mi labor es hablar del mensaje del Evangelio de la Biblia. Que Jesús es el Cristo. Aquel hombre que consumó todo en la cruz del Calvario. Aquel hombre que murió y resucitó. Para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Para entregar todo. Pablo decía: una cosa hago, una, predicar a Cristo. Pablo decía: lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar la excelencia del conocimiento del amor de Cristo. Cristo, Cristo, Cristo en nuestra cabeza, Cristo en nuestro corazón, Cristo en nuestro andar, Cristo en la escuela, Cristo en el trabajo, Cristo en el negocio, Cristo en nuestras vidas. Pablo dijo: porque no me avergüenzo, en Romanos 1:17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, no tuyo, es de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primeramente al judío y después al griego. Es para salvación el Evangelio, hermanos. No es para llenar nuestra congregación, es para la salvación de las personas que te están escuchando. No pretendemos llenar este auditorio, porque ¿sabes qué? Quien lo va a llenar es el Espíritu Santo. Dice que Él añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, ¿por qué preocuparnos? Por
300 años se mantuvo apegado a Dios, Enoch. Por 300 años se mantuvo abriendo su corazón. Por 300 años Enoch se mantuvo descansando en sus promesas, en las que conocía, en lo que tenía a la mano. La iglesia primitiva descansaba en la promesa de Jesús, su Mesías. Volveré y a todos me los llevaré. Vendré de entre las nubes, así como vieron que me fui entre las nubes, así volveré. Y me los llevaré para que ustedes estén conmigo. Jesús les dijo a sus discípulos: voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Y estas palabras son fieles y verdaderas. Esas palabras son fieles, esas palabras deben de entrar aquí en lo profundo de tu corazón para obedecer el mensaje del Evangelio, para obedecer la orden, el pacto de Dios, para presentar a Cristo como resucitado, como misericordioso, como perdonador. Una vez que establecemos la condición del hombre que está separado de Dios, también vamos a darle la solución al hombre, que es a través de Cristo. Y las personas dicen: ah, ya entendí. ¿Sí? Porque Cristo solamente puede perdonar tu pecado. No es a través de tu religión, no es a través de tus buenas obras, no es porque te portes bien, querido. Es lo que yo les he dicho a las personas: es que yo me porto bien. Pues discúlpame, mi querido amigo, amiga, no es porque te portes bien. Aquí la escritura dice que todos pecamos y todos estamos separados, destituidos de la gloria de Dios. Enoc por 300 años descansó en la palabra de Dios, en la comunión que él tenía. Por 300 años tratando de caminar por sus caminos. Bueno, usted me dice: ah, bueno, pastor, es que Enoc no vivía el tiempo que hoy vivimos. La vida cristiana no es fácil. He escuchado muchos: la vida cristiana no es fácil, pastor. Es que en la época de Enoc no había TV, no había internet, no había Facebook, ni nada que llamara su atención. No había esas vallas publicitarias que nos aparecen en las computadoras, ¿verdad? Que sacan a cualquiera de balance. ¡Ah, caray! ¿Va? Cuando estás ahí en la computadora, la publicidad te saca de balance. ¿Qué hubo? ¿Quién anda ahí? Enoc tuvo que enfrentar esas presiones. Perdón, no tuvo que enfrentar esas presiones que tenemos en esta vida moderna. Ahora déjame decirte una cosa: si tú estás pensando así, de esa manera, pues la primera pregunta es: ¿qué significa que no caminó con Dios? Ya lo vimos. Pero ahora vamos a ver la segunda: ¿qué significa que no caminó con Dios, pero en qué circunstancias caminó Enoc con Dios? ¿En qué circunstancias caminó Enoc con Dios? Había muy poca revelación, había muy poca luz. Enoc no tenía la Biblia que tú y yo tenemos en nuestras manos. Enoc no podía ir a los Salmos para derramar su corazón ante Dios, como nosotros podemos ir a los Salmos y refugiarnos en alguna oración, y refugiarnos con alguien que nos pueda levantar, que nos pueda dar una palabra de aliento, una palabra que nos impulse, una palabra de ánimo. Enoc no tenía los profetas y las gloriosas promesas que se desarrollarían a partir de Génesis 3:15. No tenía nada de eso, hermanos. No tenía nada de eso. Enoc apenas conocía lo que sus ancestros le habían traspasado por tradición oral.
Ese conocimiento fue suficiente, escuchen, ese conocimiento fue suficiente como para fundamentar su fe sobre una base sólida y estable. Él no conoció de primera mano sobre la creación. El tiempo de inocencia de Adán y Eva lo conoció. La entrada del pecado, el juicio de Dios y la promesa de un redentor. Nosotros tenemos el Antiguo y Nuevo Testamento y todo lo que conlleva. Tenemos las cartas, tenemos los salmos. Y nos cansamos de venir a la iglesia y nos cansamos de caminar con Dios. Y nos cansamos de hacer la evangelización mundial. Y nos cansamos de todo lo relacionado con Dios. Somos perezosos para leer. No adoramos como deberíamos de hacerlo. Pero eso sí, hermanos. Pero eso sí. Tenemos un día para la familia. Eso es sagrado, es intocable, no me lo puedes tocar. Tenemos un día para hacer deporte. Y a una hora específica. Tengo que visitar a mi abuelita, porque si no, me agarra del chongo la próxima vez que vaya. Tengo que ir a la fiesta de mi primo, prima, de quien tú quieras, porque si no me excomulgan de la socialité, de la socialité, de nuestros grupos, ¿verdad? Que no queremos desafanarnos. Bueno, ok, no te desafanes, o bueno, no te apartes para que me entiendan mejor, ¿verdad? Pero predica a Cristo. Ellos van directo al infierno. Ellos están separados de Dios. No podemos esperar más, amados hermanos. Es urgente, es preponderante que nosotros tenemos la verdad, que es Cristo Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Enoc vivió en una sociedad decadente y corrupta que Dios había de terminar por un diluvio. Enoc no vivió en una época dorada. Vivió en una época depravada por una sociedad impía. Vamos a Judas rápidamente para recordar ese pasaje, esa escritura que habla de Enoc. De estos también profetizó Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Cuatro veces menciona la palabra impío, impíamente, en un solo versículo. ¿Te puedes imaginar el grado de depravación, el grado de maldad en que Enoch vivía? Como hoy nosotros vivimos en una sociedad impía, decadente, pecadora. Pues Enoch vivió también así como tú y así como estamos viviendo nosotros. La sociedad no tenía ningún interés espiritual. La sociedad de Enoc no tenía ningún interés espiritual. ¿Hay algún interés cuando tú vas y predicas el evangelio? Te dicen: no, no me interesa. Te cierran la puerta. Ayer me tocó una persona así. Le dije: pues quiero decirte una cosa, que hay dos caminos. Uno amplio y espacioso que te lleva a la perdición, y ese es el infierno. Y muchos van por ahí. Y el otro es angosto, y pocos lo encuentran. Déjame decirte que si no te arrepientes, hay un lugar de tormento
eternamente para tu vida. Pero Dios no quiere eso para ti. Dios quiere salvarte. Dios quiere que tú creas en Él. Dios quiere perdonarte. No, ya tengo prisa, déjame voy. Ni modo. Pero tenemos que hablar. Tenemos que ser esos atalayas, verdaderos atalayas, que avisan. Enoch viene de una línea justa. Viene de la línea de Sed. Usted se va a encontrar en la Biblia, no tengo tiempo para explicarlo mucho, pero se va a encontrar en la Biblia, ahí en Génesis, se va a encontrar a otro Enoch, pero que viene de la línea de Caín. ¿Sí? Para que no se vaya a confundir. Y hay dos Lamec, uno de la línea de Caín y otro de la línea de Sed. Eso es muy padre, buscar en las genealogías y aprende uno mucho. Bueno, de Matusalén, todos lo conocemos, ¿verdad? Es más famoso que Enoch. Como ya lo había dicho al principio, es más famosillo Matusalén. No sabemos cuántos hijos e hijas tuvo. Pero Enoch era un hombre como tú y como yo. Y la Biblia dice que Elías era un hombre semejante a nosotros, con pasiones semejantes a las nuestras. Y oró, ¿verdad? E hizo que se detuviera, ¿qué? La lluvia. Hizo que lloviera, ¿verdad? Pero era un hombre como tú y como yo, semejantes a las pasiones que nosotros tenemos. Enoch era un proveedor para su familia. Enoch trabajaba. Después de que la maldad entró a través de Adán y Eva, pues todos pecamos y todos teníamos que trabajar. Y Enoch trabajaba igual que tú, igual que yo. Tenía que guiar a sus hijos en el temor de Dios también, lo mismo que tú y que yo. Tenemos que guiar a nuestros hijos en el temor de Dios. A veces idealizamos a los personajes de la Biblia creyendo que ellos son super santos, super wow, que no les va a pasar nada, pero todo lo contrario. Enoch también tenía que hablar con ellos en su crianza desde pequeños. Enoch también tenía que lidiar con este tipo de problemas. Dos hermanos que se peleaban por una bobería, porque primero uno entró al baño y luego el otro, porque la pasta no la dejó donde debería de estar, ¿verdad? Y ahí están los papás haciendo referees, ¿verdad? Callando a uno, dándole chance al otro, y bueno, los traen locos. Tenía que luchar también con la apariencia física de la hija. Ya se pintó el pelo. Ay, no me queda. Ay, este sí me queda. Ay, esta blusa no, como que no me queda, no va con mi piel, no va con el color de mi piel. Ay, esos aretes no se te ven bonitos, esos te ven muy feos. Ay, esos lentes, ¿para qué compraste esos lentes? Se te ven, te ves como mosca. ¿Va? Y tenemos que lidiar con nuestros hijos. Ay, estás muy gordito, muy gordita. Lo mismo le pasaba a Enoch, porque él tuvo hijos e hijas. No sabemos cuántos, ¿verdad? Pero ¿cuál fue el secreto de Enoch? ¿Cómo fue que Enoch pudo caminar con Dios todo este tiempo, todos estos 300 años? ¿Acaso Enoch fue diferente a nosotros en algún sentido? ¿No? ¿No? ¿Claro que no? ¿Había algo en su naturaleza que lo predispusiera para tener tal fortaleza de carácter? ¿No? ¿Era igual que tú y que yo? Por eso no depende de nosotros, no depende de la fuerza de nosotros, sino depende de Dios, depende del Espíritu Santo de Dios en nosotros. No podemos cambiar a nuestros hijos a palazos, no los podemos cambiar, pero sí les podemos llamar la atención. Y que el Espíritu Santo haga una transformación en nuestros hijos. Pero de verdad, ora por tu hijo.
Pero de verdad disciplina a tu hijo. No estoy diciendo que no lo disciplines. No estoy diciendo que le dejes todo a Dios y tú no hagas nada. Tú tienes que disciplinar a tu hijo. Porque si los dejamos sin disciplina son bastardos y no hijos. Porque Dios a quien ama disciplina. Y tú amas a tu hijo, lo vas a disciplinar. ¿Verdad que sí? Y tenemos que hacer el balance. Pero no depende de nosotros, de nuestra sabiduría, de nuestra máxima inteligencia. Dependemos de Dios. Dependemos del Espíritu de Dios. No es por nuestra fuerza, es por su Espíritu. Es aquel que a tu hijo lo va a poder disciplinar. Y si lo disciplina, deja que lo discipline, por favor. No te metas en la disciplina que Dios está dándole a tu hijo o a tu hija. Debes de acompañarlo, debes de guiarlo, debes de redirigirlo. Pero por favor, deja que la mano de Dios lo transforme, porque tu mano lo va a echar a perder. Todos los descendientes de Adán nacieron con una naturaleza pecaminosa. Éramos hijos de desobediencia, enemigos de Dios, hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sabían ustedes que el otro hombre que caminó con Dios fue Noé? Y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Porque, amados, es por gracia y no por nuestras obras, no por nuestra fuerza. Es por gracia que Dios nos ha perdonado. Es por gracia que Dios ofrecía seguramente sacrificios a Dios por sus pecados. En esos 300 años que no caminó, él había aprendido una cosa: que para acercarse delante de Dios había que ofrecer un sacrificio de sangre. Nuestro sacrificio ya fue dado en la cruz del Calvario, y es por gracia y no por obras. Y cuando nosotros nos encontramos en esa lucha, ¿verdad? Mujer, hombre, jóvenes, nos encontramos luchando en esta época depravada, en esta época engañosa, mentirosa, en esta época pecadora. Nosotros tenemos que refugiarnos en Dios. Tenemos que arrodillarnos y orar delante de Dios. Tenemos que estar alertas, tenemos que despertar. Enoc en más de una ocasión tuvo que pedir perdón a Dios. Fijándose en el Mesías. Fijándose en el Mesías, así como cada profeta, así como cada rey, así como cada sacerdote ofrecía el sacrificio, se fijaba en el Mesías. Y esa es nuestra esperanza, amados. Yo quiero decirte algo: nuestra esperanza es Cristo Jesús. Y por eso nos movemos, y por eso vivimos, y por eso luchamos, y por eso nos levantamos cada día y decimos: hoy una persona tendrá que escuchar el Evangelio. Esa es mi esperanza, que un día cuando yo parta, yo voy a encontrarme con Él y le veremos cara a cara. Las presiones de este mundo, las circunstancias en las que nos encontramos, las situaciones difíciles por las que tú estás pasando, necesitas entender una cosa: que eso ya fue resuelto. Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Pero antes de ese versículo, amados, dice: sé vivir en abundancia, sé vivir con escasez. Si tengo bueno, si no tengo también. Si tengo frijoles, tengo. Si tengo un chilito rojo, me lo como. Si tengo un huevito, me lo descabecho, ¿verdad? Tenga lo que tenga. No tengo ningún problema. Si llegara unas carnitas, gloria a Dios. Si llegara un ribeye, gloria a Dios también, ¿verdad? Pero no me preocupo por eso. No me preocupo por eso. Porque si muero, muero para el Señor. Y si vivo, vivo para el Señor. Enoc anduvo por fe y no por vista. Muchos de nosotros todavía andamos por vista. Muchas de las veces las circunstancias nos mueven el tapete
Y Dios nos dice, ¿qué hubo? Pues no que, ¿eh? Pues no que crees en mí. Así como Pedro, ¿verdad? ¡Sálvame! Ven, Pedro, sobre las aguas, ¿verdad? Ven. Ahí va Pedro muy pipirisnaiva, o sea, muy, muy valiente. Pero ¿sabes lo que pasó? Su vista, que debería de estar en él, la bajó. Y dijo, ¡guau! ¿Verdad? Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la vida. Puesto los ojos en él, amado. Ni siquiera en mí. Que de antemano debemos de dar testimonio. No nos excusamos, pastores. No nos excusamos. Sino que necesitamos cumplir con la palabra de Dios. Alguien dijo, el mundo es nuestra casa. Sí, vivimos aquí. Pero no es nuestro hogar. Anótale. El mundo es nuestra casa. Pero no vivimos aquí. Tu carrito, tu casita, tu carcanchita, tu bicicletita, tu ropita va a desaparecer. Tu hogar está allá. Nuestra ciudadanía está en los cielos. No está aquí. De una vez por todas, por favor, abre tu cabecita. Crea la palabra de Dios. No creas a mis palabras, crea la palabra de Dios. Padre, te ruego que no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho, pero hay muchas moradas. Para que vengan conmigo, para que vivan conmigo eternamente. Esa es nuestra esperanza. Una esperanza gloriosa, una esperanza maravillosa. En la esperanza de la vida eterna, la cual prometió desde antes de la fundación del mundo. Él no miente. Está reservada para todos aquellos que creen, que le aman, que caminan con Dios. Y te voy a decir una cosa, última cosa. Cuando el diablo venga y te susurre al oído que eres demasiado débil, no comiences a rebatirlo. No comiences a pelearte y a gritarle. No, porque ¿sabes qué? Es verdad. Es verdad que somos débiles. Ay, hermano, caí. Ay, hermano, pequé. Ay, hermano, pa' acá. Ay, hermano, pequé otra vez. Somos demasiado débiles, pero nuestro Dios es todopoderoso. No es en mí, no es en ti que vamos a confiar. Escucha lo que dice Judas 24 y con esto termino. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga.